Exactamente, en este caso, con la parte de desarrollo, obra pública en general, la verdad muy contento por la convocatoria, pero por sobre todas las cosas, por este contacto, por tener la posibilidad de estar frente al frente con el vecino y contarle un poco esta propuesta, que en definitiva es el concepto de gestión comunitaria, nutrir del vecino sus ideas y de las instituciones intermedias. Así que un poco de emoción, un poco de continuar con este tramo final ya de campaña en vista del 30 de junio y mostrarle claramente a la sociedad de Carlos Paz quiénes somos, de dónde venimos y cuál es el objetivo que tenemos claramente. Las obras públicas que se han hecho hasta este entonces, ¿no? Sí, que un poco tiene que ver con esto, de un raconto de lo que hemos generado en estos últimos 7 años, pero digo, a partir no como resultado en sí, sino a partir de este modelo de gestión, siendo honestos, transparentes, planificando, siendo ordenados, esto posibilitó que generamos todas estas políticas públicas que efectivamente luego se traducen en resultados. Así que a la vista, mostrándole lo que hemos hecho y hacia dónde vamos en este 2019 y esta tercera etapa de más gestión comunitaria. Bueno, intendente, presente en esta presentación de propuestas, ¿no? Estoy muy contento con el acompañamiento de las instituciones intermedias que se han acercado para ver cómo sigue esta continuidad y claramente los tiene como protagonistas a los vecinos, al espacio que los ha unido, que venimos con muchas actividades. Bueno, creo que Dani ha sabido resumir lo que es la foto de este momento, la gestión comunitaria en este eje que, es, que hoy nos ha convocado. Y bueno, como siempre planteamos, agradecer la participación, agradecer la profundidad con que han tomado esta responsabilidad de dirigir la ciudad, sobre todo los vecindalistas, la gente del deporte, la cultura, de las ONG, la parte solidaria que tiene la ciudad que hoy se hizo presente y que para nosotros es una caricia que nos escuchen y que de alguna forma, vean cómo se ha plasmado esta gestión durante 7 años, porque todo lo que ustedes vieron en un video más o menos de casi 45 minutos es un resumen de muchas propuestas que se consolidaron, que después fueron proyectos a corto, a medio y largo plazo y ahora lo vemos consolidado. Así que esta es la continuidad, esto es lo que decimos al vecino Carlos Paz, que somos un equipo con experiencia, un equipo de gente honesta, que se equivoca, que corrige el error, que sabe pedir perdón y que claramente estamos visualizando un Carlos Paz con un hecho histórico que es este nuevo ejido y que claramente, como dice Dani, nuestro equipo de trabajo está muy preparado para que el futuro de Carlos Paz esté en manos de las asociaciones, las instituciones y del vecino, pero también de un gobierno que respeta la ley, que la hace respetar, que tiene programas que son solidarios, que son territoriales para todos los vecinos por igual y tiene conceptos públicos de ética pública que realmente nos hacen conocer a nivel nacional. ¿Van a continuar estas jornadas de propuestas? Sí, vamos a continuar. Este lunes que viene, no el otro, vamos a tener el eje de ecología y lo que hace a seguridad. Y bueno, durante la semana vamos a tener también salidas en redes y en medios convencionales con lo que hace a turismo y a deporte.